Buenos días, Gran Canaria. Bienvenida y bienvenida a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días, doña Isabel. Hola, buenos días. ¿Cuál es la valoración que hace usted de los presupuestos que se aprobaron, bueno, que se pusieron el pasado jueves, los presupuestos generales para el 2013? Primero que, vamos, nosotros se lo estudia el partido, ¿no? Y en este caso, ya lo decía dirigente de nuestro partido, que es un presupuesto bastante maquillado, sobre todo maquillado en base a que hay unas elecciones en el País Vasco y en Galicia, y que luego se harán las modificaciones oportunas, porque es verdad que el presupuesto entraba en un trámite que tenía que obligatoriamente pasar por aquí. Todo hace indicar que, independientemente del maquillaje, lo que se ha estudiado es que bajan partidas muy importantes y además dejan a las comunidades autónomas a su albur para que desarrollen. Les dice que con carácter prioridad le den a educación, a sanidad y a los servicios sociales, y que lo demás no existe. Es prioritario eso, y además les argumenta a las comunidades autónomas que ellos van a ser el garante del bienestar social, de la sociedad de bienestar social tal como la conocemos. Hombre, nosotros interpretamos que eso es dejar a las comunidades autónomas sin dinero y diciéndoles tuya la culpa, arréglatela y haz lo que puedas. Es lo que le vienen a decir, haz lo que puedas. Se va a bajar en educación, eso se va a notar en la plantilla de personal educativo, porque está clarísimo que recortan en educación. Aparte de las becas, una falacia que dice que las becas aumentan cuando las becas disminuyen, nada más y nada menos que un 3,5%, eso significa 50 millones de menos en educación para becas, solo para becas, con lo que los jóvenes van a tener más dificultades para acceder a la educación pública, sea universitaria o la formación profesional. Rebajan en sanidad y rebajan en servicios sociales, y eso a quién va a afectar hoy, que es el Día Internacional de las Personas Mayores, sobre todo a las personas más vulnerables, pero a lo que ya sabíamos que estaba muerto y decapitado, que es la ley de autonomía personal, ley llamada de dependencia, y que ha minorado en el último año, pero que va a seguir recortando sin darle solución a toda la población envejecida que hay en este país, que requiere de servicios. Son las personas mayores las que han levantado este país tal y como lo conocemos, fruto de su trabajo, de su aportación al Estado, y son ellas las que se van a quedar al margen de algo que creemos que es de justicia, ¿no? Son unos servicios especializados para las personas mayores. Y la deuda, se resta también, sí, los viajes del Inserso. Del Inserso también. Eso está prácticamente recortado. Que afecta al turismo aquí en Canarias. Efectivamente, afecta a nuestro turismo, porque no cabe duda de que afecta el turismo de mayores, viene mayoritariamente a Canarias, uno de los destinos elegidos, y va a afectarnos. Y yo creo que también se carga toda la política a nivel europeo, se viene dando, ¿no?, en el intercambio también de personas mayores de un país a otro, ¿no? ¿Y la deuda y la ayuda a la banca lastran las cuentas? Sí, mira, realmente se decía que la banca no iba a afectar al déficit público, lo dijo el señor Rajoy en una intervención, cuando todo el mundo sabía que todo lo que, la aportación que el Estado va a dar a la banca, se va a convertir en déficit público, de algún lado lo tendremos que pagar. Y eso lo estamos pagando desde el primer rescate a los bancos, y sabemos ya que 53.000 millones de euros hay que dotar a los bancos para sanearlos de España, con lo que también tendremos que pagar eso seguramente, ¿no? Cosa que yo opino que, bajo mi punto de vista, que no tiene por qué un préstamo a la banca pagarlo los ciudadanos, en todo caso tendría que pagarlo la banca. Lo que es bastante llamativo es que la secretaria general del PP ofrezca un día, que el 25 de septiembre, las manifestaciones que hubo la semana pasada en Madrid y en muchas ciudades de España, que ofrezca una imagen irreal de España, mientras que el señor Rajoy, pues, dándose un paseo distendido por Nueva York fumando un puro, o sea, como está 20.000... Ausente de todo, ¿no? Falta de empatía con sus ciudadanos, y eso es lo que demuestra que tenemos un dirigente que no está a la altura de las circunstancias. Yo creo que también el 25 hubo una manifestación multitudinaria y que se ha apagado por interés, es decir, vamos a condensar que ha habido disturbios, que los disturbios han sido mínimos, y vamos a fijarnos y a poner la lupa en los disturbios y no poner la lupa en todas las personas que se estaban manifestando. Es más, el señor Mariano Rajoy dice que agradecía a todas aquellas personas que no estaban allí, que no habían ido a la manifestación, como si fuera que estaban a favor de él,
cuando muchísima gente, pues no, no es que fuera la manifestación, pero desde luego no está a favor de él. Y yo pongo un ejemplo, yo hubiera ido y sin embargo es en Madrid, ¿no? Nosotros por el tema de Canarias y no podemos estar allí. Y eso no significa que estemos de acuerdo con el señor Rajoy, desde luego, ni mucho menos. Y yo creo que hay muchísimos ciudadanos que no yendo a las manifestaciones están de acuerdo con que los manifestantes se expresen para hacernos visibilizar a todos de que estamos en desacuerdo con las políticas de recorte que se está llevando en este país. Políticas de recorte, pero no de altos cargos, y tampoco el gobierno de Mariano Rajoy, en este caso la secretaria general del Partido Popular, no hace gastos inclusive en agua embotellada, que vale 4,5 euros en un periódico digital, salía la semana pasada, que yo, o en un catering para el señor Rajoy. Ellos no hacen, es no escatiman bueno, gastos cuando se trata de dinero público. Creemos que seguramente las cenas en Navidad prosperarán, todo el mundo sin la paga de Navidad. Funcionarios de todo tipo, sin la paga de Navidad, y ellos harán sus cenas y sus fastos, desde luego. No creo que la Casa Real tampoco se quede sin su cena de Navidad, ¿no? Porque pues, los recortes afectan a muchísima gente y a ellos parece que no les pasa factura. En cualquier caso, yo creo que, como te digo, la empatía con los ciudadanos, los problemas de los ciudadanos, este gobierno no la tiene, ¿no? Parece que todos los oyes hablar y parece que no se dan cuenta que hay gente que está sufriendo, que no está llegando a final de mes, que no puede comprar a los niños el material escolar o los libros. Parece que eso no va con ellos, ¿no? Que eso, ellos no se enteran porque no están en esa onda, ¿no? Yo creo que es lo que adolece muchos políticos, de que estén al pie de la calle y vean lo que está pasando, porque la verdad, en este país se está desmantelando un estado de bienestar que no era el idílico, faltaba mucho por hacer, pero que lo poquito que teníamos ahora mismo está yendo para atrás y eso es alarmante. Va a generar, estos presupuestos, como te decía, va a generar más pobreza, va a dejar más en la cuneta a gente que se le acaba, efectivamente, pero gente que se le acaba el desempleo, que se le acaba las ayudas y que no van a poder, no van a tener las prestaciones. Hablo del Prepara, que tiene los días contados. Yo creo que este es el último. ¿A quién afecta el Prepara, doña Isabel? Prepara afecta sobre todo a los jóvenes en estos momentos. Le está afectando cómo han preparado el Prepara, valga la redundancia, en estos 6 meses últimos. Porque ha limitado muchísimo. Pongo el ejemplo, a los isleños hay 32.000 personas que tendría que tener el Prepara. Sin embargo, con este Prepara, que es restrictivo, que habla de jóvenes que vuelvan al hogar y que dentro haya una prestación mayor de 475 euros por familia, no van a tener el Prepara. Jóvenes o que hayan llegado a casa, que tengan un niño, no van a tener el Prepara, tienen que tener más de 3 niños, es decir, que hay limitaciones, y sobre todo esos jóvenes que no tenían que tenían la renta de emancipación, que se les ha quitado, es decir, para la ayuda al alquiler, y que ahora vuelven, al no tener trabajo, al hogar maternal. Pues estoy hablando de chicos y chicas que a lo mejor han formado una familia y que no tienen cómo mantener el alquiler y que han vuelto a casa de la madre y el padre. Pues eso sé que van a quedar fuera si no tienes más de 3 hijos. Y creo que los más perjudicados van a ser los jóvenes y las jóvenes de este país en cuanto al Prepara. De hecho, de los 32.000, 15.000 se van a quedar fuera con este Prepara. Y es la mitad, es el 50% de las personas que estamos mandándolos a la cuneta sin ningún tipo de prestación. El Prepara no es exclusivo de España. El famoso Prepara, aquí le decimos Prepara, un programa de recualificación profesional, está en todos los países, a modo incluso de salario social en algunos de ellos. Y la media que se paga son unos 500 euros, con lo que tampoco estamos por encima de nuestras posibilidades, como algunos trataban de decir. Está en Francia, está en Alemania, está en toda Europa. Y nosotros vamos a encontrarnos aquí que el señor Rajoy dentro de 6 meses nos va a contar con este último recurso que tienen los ciudadanos para poder subsistir. Otro tema también importante, te hablaba que hoy es el Día de las Personas Mayores, que se está haciendo desde el Cabildo por la política social y sociosanitaria pues nada, mira, de los mayores. Ahora mismo hay un colapso de lo que es los servicios de atención a las personas mayores. Tenemos 3.000 personas y subiendo, no hay más, porque la gente ya lo ha dado por inútil, ¿no? De apuntarse en una lista, de ser valorado para tener una residencia. Estamos hablando de personas encamadas que necesitan una atención especializada o personas que requieren durante el día de estar en un sitio en una atención diaria, que luego vayan a dormir a casa y tal, pero que tengan una atención especializada en centro. El Cabildo tiene colapsado todo. Es más, hay residencias que incluso tienen plaza,
pero como todavía no se sabe quién va a pagar esas plazas, si la paga el gobierno de Canarias porque son moderados, cuando el gobierno de España ha dicho que no se pague, el cabildo no se hace cargo porque después no recibe los fondos y está todo colapsado. Y tenemos residencias que incluso tienen plazas que no se están poniendo en marcha hasta que no haya un criterio entre los dos gobiernos, gobierno cabildo y gobierno de Canarias. Y hay una demanda importantísima. Pero es más, tenemos residencias cerradas, como puede ser la residencia de Firga, recientemente cerrada por su alcaldesa, sin encomendarse a Dios ni a nadie, sabiendo que el cabildo tiene dinero, pues ha cerrado esa residencia con 18 mayores. Ahora, doña Rosa ha dicho que teniendo dinero, que ella la va a abrir, pero ¿qué necesidad había de llevar en un pleno de agosto el cierre de esa residencia y mandar a esas 18 personas mayores a sus casas? Tenemos la residencia de Moán, una inversión importantísima que ha hecho el ayuntamiento, con unos aportes económicos que tiene el cabildo para mantenerla, que no es capaz de abrirla, porque los gastos son más grandes que los ingresos, por lo visto, pero ni tan siquiera han dejado abrirla. La residencia de San Mateo, que tenía un presupuesto sobre los 300.000 euros también, cerrada, es una residencia de día recién estrenada, y que cerrara cal y canto, aprovechando el otro día la festividad de San Mateo, pasé por allí, y la verdad que una inversión importantísima pública, que esté cerrada, es como para caerse de los brazos. Yo creo que los mayores en este país han aportado muchísimo para levantar este país, tal y como lo conocemos hoy, y no merece que las administraciones públicas miren para otro lado y no le den servicio, porque no te recibo que bueno, ya que levantaron este país, que han aportado tanto a este país, que este país lo conocemos por la masa de trabajo productivo que hizo esta gente, que ahora lo dejemos tirado. Creo que el Día del Mayor tiene que servir para reivindicar que tenemos que darle servicio. La ayuda de domicilio, por ejemplo, que es una alternativa para que el mayor no salga de su casa, ha menguado en un 46% a raíz de los presupuestos del año pasado. Este año nos tememos lo peor. Y la están afrontando en la mayoría de los casos algunos ayuntamientos en solitario porque no encuentran financiación por parte de ni del gobierno autonómico ni del gobierno de Cabildo. Y la teleasistencia, que la llevaba incluso la Cruz Roja, pues prácticamente está en desaparición, que son las famosas collares o pulseras. En el caso de que la persona mayor esté en casa, esté sola y que se caiga o se encuentre mal, pueda picar la pulsera y que va a tener una asistencia inmediata en su casa. Estamos hablando de personas que pueden estar solas y que la única ayuda que tienen es esa, ¿no? Pues todo eso ha mermado de una manera, ya no se están haciendo, el Inserso no está haciendo pulseras nuevas, está colapsado todo el sistema. Esto colapsa también el sistema sanitario, porque muchísimas personas mayores que están ya en un grado de deterioro muy importante, lo que hacen sus familiares es llevarla al hospital. En el hospital es crónico, es decir, a lo mejor un Alzheimer bastante avanzado, lo que recomiendan es llevarnos una asistencia sociosanitaria. Al no haber servicio, las personas, y yo creo que con todo el derecho, ¿no?, las personas familiares de esas personas mayores dicen, oye, yo no me lo llevo a mi casa en estas condiciones porque no puedo con ella. Estamos hablando de personas encamadas que requieren una atención, como digo, muy especializada, y yo no lo saco del hospital bajo su riesgo, porque entiendo que esta persona requiere una atención especializada que tendría que ser en el sistema sociosanitario, que al no existir colapsa en el sistema de salud, con lo que ahí tendremos un problema importante. Date cuenta que en España, en Canarias, tenemos unos índices de envejecimiento muy importantes, y en municipios alejados, rurales, todavía más importantes. Estamos hablando de Artenara, Tejeda. Hombre, es paradójico cómo en Artenara se hace una pista de pádel gastándote el dinero, cuando tienes una residencia de mayores que tendrías que acondicionar porque no reúne las condiciones. Y tendrías que reacondicionarla. Y creo que, me lo decía ayer una persona, dice, pásate por la residencia de Artenara para que veas tú que no reúne condiciones ninguna. Y me parece anecdótico no, me parece reírse de la gente diseñar una pista de pádel cuando sabes que tienes la residencia como la tienes, y sobre todo en un municipio donde su principal población es personas que están envejecidas, ¿no? Y hay que darle calidad de vida y calidad en los servicios. ¿Qué emociones? Porque a veces todo no vale. Perdón, doña Isabel, ¿qué emociones llevaron al pleno el pasado viernes? Bueno, ¿Y cuáles prosperaron y cuáles no? Mira, prosperó el de los certificados de residencia y las tasas, ¿no? Las tasas aeroportuarias, ¿no? Hombre, el Partido Popular dice en el cambio una cosa y después en el gobierno dice otra. Después de discutir y hablar, yo creo que también porque
el CCN que está en el poder también era, iba a explicar muy malamente si no votaba, no votaba esa moción, no, no tenía cómo explicarlo, pues han votado a favor. Hombre, yo espero que ya que el Partido Popular vota a favor de los certificados de residencia, que no sean en papel, sino que sean digital, pues que a la señora Pastor le hagan reconducir el tema. Leí anoche también que, bueno, que sigue en pie el tema de los certificados de residencia en papel, que por otro lado es un papel que puede ser falsificado con una facilidad tremenda, ¿no? Porque nada más que con hacer una fotocopia a color, la persona que lo mira no se para al detalle a ver el certificado, con lo que creo yo que el carnet de identidad es mucho más fiable, ¿no? Que un papelito que tienes que enseñar, ¿no? Además no tienes razón de ser en pleno siglo XXI, cuando la firma electrónica la estás haciendo, cuando puedes sacar el billete electrónicamente sin nada, que tengas que enseñar el papelito, yo creo que es, pues hasta a veces humillante, porque uno es canario y está en el territorio de Canarias, pero uno es español y tendría que tener las mismas posibilidades que una persona que está en el territorio peninsular. Si tú te trasladas a nivel peninsular de una comunidad autónoma a la otra, nadie te pide ningún certificado de residencia, y sin embargo a nosotros obligatoriamente nos está pidiendo un certificado de residencia a partir del 1 de septiembre, y si no lo tienes te quedas en tierra o tienes que pagar el doble por tu billete. Hombre, alegar que porque ha habido pues ciertas conductas ilícitas con el tema de la residencia no nos puede condenar a todos a pasar por el aro, ¿no? Porque yo creo que en todo caso pone el acento, si es que lo ha habido, en donde ha habido, pues, no sé, falsificaciones o algo, pero no los ciudadanos, que al final, pues no han tenido ningún problema en absoluto. Y luego Ana Pastor, también del Partido Popular, pues en cierta medida no conoce la realidad de nuestras islas, porque decir que a las personas que viajen, han viajado este año más de 30 veces entre las islas, hombre, que les parece sospechoso y que están siendo investigadas a ver por qué han viajado más de 30 veces en las islas, pues hombre, es desconocer la realidad que vivimos, que sabemos que vivimos en un territorio fragmentado, que tenemos que ir muchísimas veces a Tenerife, es no conocer ni la realidad parlamentaria. Porque montones de parlamentarios van y vienen a Tenerife hasta dos veces y tres veces al día, dos veces al día, porque por su actividad, pero muchísimos empresarios, muchísimos trabajadores que se trasladan entre islas, los cuerpos de seguridad del Estado que se trasladan entre islas, pues no conocen la realidad de nuestro archipiélago, ¿no? Que vivimos en un territorio fragmentado por islas y que necesitamos desplazarnos. Un total desconocimiento de lo que es nuestro archipiélago, ¿no? Otro tema importante. El señor Soria ya se podía encargar de eso, ¿no? De ya que está de ministro, de hacer ver que nuestra realidad es singular con respecto a otras realidades en la península. Otro tema importante es ha habido un poco de polvareda, ¿no? El fin de semana con el tema de que se han nombrado tres economistas en el Cabildo Gran Canaria. Sí, esa es otra. Y sobre todo porque al final lo que busca doña Rosa Rodríguez, el Partido Popular, es el desprestigio de lo que es el trabajador público, ¿no? Hay que meter el ventilador de la porquería para que salte la porquería, así desprestigiamos lo público y cuando lo carguemos lo damos por bueno, ¿no? Y es la forma de acondicionar a la gente, ¿no? Eso es una estrategia del Partido Popular que lo siguió en los sindicatos, el decir que los sindicatos eran malos, que los sindicatos se cogían dinero, no sé qué, para luego quitarle fuerza. Hombre, en el caso este, a los sindicatos no le ha salido mal porque se han refortalecido, pero sí que es verdad que en una época determinada muchísima gente optaba que el sindicato no servía para nada por fruto de esa campaña de desprestigio que hay. Y doña Rosa ha aplicado lo mismo en los servicios sociales. Primero, ha llegado con un elefante en una cacharrería, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, sin hablar con el personal, sin reunirse con el personal, sin ver la realidad que existe en los servicios sociales. Ha puesto el ventilador y ha dicho que los centros de menores es un caos, que en base a las auditorías que se tienen, pues está pagado plaza a día sin que se ocupe y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que lo que busca es eso, como te digo, desprestigiar, porque desde luego los profesionales que están en el cabildo en el ámbito de menores, me consta que muchas veces dan más de sí mismos, porque trabajar con niños y con niños pequeñitos muchas veces te implicas muchísimo. Y generalmente no te vas a la hora cuando toca, sino si el niño está malo, tiene fiebre o lo que sea, pues
pues te tienes que quedar, aunque venga el otro reemplazo, un poco te preocupa si lo sacas a la calle, tienes que tener dinero líquido para comprar en un momento determinado algo, una botella de agua para el niño y tal. Eso es lo que no entiende esta señora, ¿sabes? Igual que habla también de la auditoría, habla también de la reposición de la ropa, ¿no? Cómo se pierde la ropa. La ropa no es que se pierda, la ropa es que se gasta. Se gasta, se rompe. Y más si son niños, se rompe, ¿no? Y la playera se gasta y se rompe. Y no hay que tenerla ahí en estocada, ¿eh? Rota. Lo que pasa es que no es conocer la realidad. No, sí es conocerla. Yo creo que es desprestigio por desprestigiar y por cargarte a un servicio que el tema de menores y familia y menores, pues, hombre, seguramente que habría que retocar cosas. Yo no te digo que no, porque hemos avanzado, el siglo XXI está ahí. Nosotros teníamos personas inmigrantes que ya no tenemos, esas plazas han quedado vacías, hay que reconducirlas, no se puede estar pagando algo que no estamos utilizando, desde luego. Pero la idea de meter a todo el mundo en el aro y decir que los profesionales son todos unos falta de transparencia, pues es poner a muchos funcionarios públicos, que son empleados públicos, en la palestra para prácticamente expulsarlos. Y luego, argumento para todo eso, se crea un staff, yo le llamo staff, ¿no?, que es un gabinete económico al margen de lo que es los servicios sociales. Pero recorta de los servicios sociales, porque entiendo que si tú amortizas una plaza de psicólogo, como va a ser ella, para crear uno en su staff de administración y dirección de empresa, nos está quitando los servicios sociales el psicólogo. Y si amortizas un lavandero o un cuidador puericultor y te lo llevas como auxiliar administrativo, lo cambias a auxiliar administrativo en un staff económico al margen de los servicios sociales, estás recortando los servicios sociales. Con lo que doña Rosa desde el principio ha cogido la tijera, ha recortado lo que le interesa y se lo ha hecho a lo que ella quiere, que es tener un gabinete que controle todo el resto de las consejerías a través de ese staff económico. A la vez, pues, adapta lo que es el jefe de servicio de lo que es los servicios sociales, la adapta a una plaza, quitando un jefe de servicio de menores. Y eso lo reconduce y ya dice para optimizar recursos. Veremos a ver si se optimiza recursos. Pero lo que sí cabe entender que es una casa de brujas, un funcionario concreto que se quiere quitar de arriba y que la única manera de quitárselo es adaptando plazas. Y, por el otro lado, como te digo, crea un staff aparte con personal que era de servicios sociales, lo readapta a personal propio, amortizando plazas. Eso es recortar en servicios sociales. Y eso sin aterrizar en los servicios sociales. Y además dice que es un caos teniendo 15 meses su consejero en el Cabildo. Porque ella no viene de nuevo. El Partido Popular lleva 15 meses gobernando el Cabildo de Gran Canaria y después de 15 meses llega esta señora y dice que es un caos. Oiga, pues algo tendrá que ver su compañero que está ahí dentro, ¿no? Alguna cosa tendrá que haber hecho 15 meses para reconducir el tema y jamás ha dicho nada al consejero de servicios sociales de que había un caos dentro ni nada. Lo que pasa es que esta señora, como te digo, es un desprestigio por lo público, es siempre pues desprestigiar lo público para luego hacer lo que le da la gana, que es recortar. Y bueno, vamos a ver los presupuestos como salen, porque también el Cabildo tendrá que diseñarlo. Pero y el pabellón del Mundo Vázquez también, que claro, ya la aportación estatal va a ser solamente 5 millones, con lo cual el Cabildo vamos a tener que afrontar en solitario prácticamente ese dinero, ¿no? Porque el gobierno de España estaba comprometido a dar 10 millones anuales, ya el año pasado dio 5 millones con el compromiso de que los iba a poner en estos presupuestos, y no solo no lo propone, sino que vuelve a recortar, con lo que ya tenemos un déficit este año de cerca de 15 millones, entre que el gobierno de Canarias tampoco ha puesto lo suyo. Estamos afrontando una obra en solitario, nos vamos a hipotecar en los próximos años a través de una deuda para, entre otras cosas, esto, y yo no sé si tocaría ponerse las pilas con este tema, siendo importante lo del Mundo Vázquez 2016, sí que es verdad que otras administraciones tienen que colaborar en la justa medida, porque la promoción de nuestra tierra también, pero también porque uno ve que el gobierno, por ejemplo, de Canarias se implica más en otros sitios y tendría que implicarse lo mismo. Y por otro lado, si hay un compromiso del gobierno del Estado con Gran Canaria en estos presupuestos, tendría que verse mojado. El Partido Popular aquí está atorrando la cabeza debajo del ala, como diciendo, bueno, son los míos, pero no sé. Y de verdad que aquí tendría que ser el presidente del Cabildo más contundente con el gobierno del Partido Popular a nivel nacional, porque nos estamos jugando que nos endeudemos porque sí y no porque otras administraciones tengan un compromiso con nosotros, que lo tienen.
y estaban, y por eso ponen 5 y no ponen 10, pero deberían de haber puesto los 10, 5 de este año y 5 del año pasado, ¿no? Que son los 10. Estamos, doña Isabel, ya en el mes de octubre, que queda para finalizar el año casi nada. Nada, se va muy rápido. Pues realmente, ¿en qué ha hecho el Cabildo de Gran Canaria en cuestión de políticas, en políticas de empleo también? ¿Qué nada, ha hecho? Nada. El señor Matías Campos, francamente, más malo no puede ser, porque no ha sacado ni un solo plan de empleo. Tiene dinero a esta fecha de la ejecución del presupuesto de un 65% en el capítulo 1. Capítulo 1 dentro de la Consejería de Empleo es muy importante porque es la que contrata gente. Tiene, y de ese hay que apartar los 500.000 euros que tiene para este año y el año que viene, de este presupuesto, que él ha hecho un plurianual para sacar los contratos en práctica, que tampoco se lo va a gastar en este año, con lo que le va a sobrar mucho más dinero, y yo creo que no está el horno para bollo para que en una consejería como la de empleo, pues sobre el dinero, y más en el capítulo 1, que es para contratar a personas. No ha contratado a personas, nosotros lo hemos dicho múltiples veces, que utilice el capítulo 1 para contratar, que haga un convenio propio. Nosotros lo hemos hecho, lo hicimos en la aldea, lo hicimos en la Mancomunidad del Norte, con el tema de la construcción, y no vemos por qué no lo puede hacer. Yo creo que el dinero está para gastárselo, no para que sobre en empleo, porque hay tanta la necesidad de un trabajo, que no es de recibo que este señor no haya hecho nada. La verdad es el colmo, es una consejería que ha pasado de un nivel dinámico, muy acelerado, a un dinámico apático total, cero, y allí no se mueve nada. De hecho, se ha ampliado incluso el plazo para que los empresarios puedan hacer oferta para el contrato de práctica, porque la cosa estaba fea, muy fea. Y eso es lo que tenemos en empleo, ¿no? Es del CCN, lo lleva un consejero no electo, y la verdad, todos los días la gente te pregunta, oye, ¿el Cabildo va a sacar algún convenio? ¿El Cabildo va a sacar gente para acondicionar el monte? Porque es verdad que los trabajos de invierno, de verano, se hacen en el invierno, y nada, nada, se brilla bajo el sol en el Cabildo, por lo menos en el área de empleo, nada. En el área de servicios sociales, como te digo, pues la señora Rosa Rodríguez ha entrado como ha entrado, vamos a ver qué da de sí. Hay proyectos importantísimos que están todavía pendientes y además que tiene bloqueado desde administraciones más arriba, como es el caso de Chira-Soria, que el gobierno de España tiene bloqueado eso por el tema de las eléctricas. Y ahí tenemos un proyecto que es súper novedoso, que tenía que haber salido y que lo tiene paralizado, ¿no? Si hay, yo también, hay un cuestionamiento en estos momentos también de la segunda pista aeroportuaria. Se está cuestionando por parte de AENA de si es efectiva o no, cuando había una apuesta decidida por la segunda pista aeroportuaria, y lo tiene también paralizado. Y vende humo, el Cabildo se dedica a vender humo, grandes ideas, grandes elocuencias en los medios de comunicación. Lo último fue que el Cabildo tiene un plan estratégico para Gran Canaria, y de plan estratégico nos enteramos en el pleno que no es nada, que el titular quedó muy bueno. Ellos no lo desmienten, eso. Dice, no, es que nosotros no somos dueños de lo que ponga el periodista en el periódico, cuando ellos son los que dan los titulares. Dice, pero no tenemos un plan estratégico, pero lo haremos. Es decir, pues entonces no me venda un humo que no tiene, que no existe. Usted véndalo cuando exista, ¿no? Y así con todo, ¿no? Doña Isabel, la base del Partido Socialista a nivel de España, a nivel nacional, reclama más presencia en la calle. ¿Qué dice al respecto? Porque está claro que el PSOE está, la izquierda está dividida en este país. Y realmente, no hace ningún favor frente a la derecha que tenemos. Realmente, ¿qué falta por hacer? O sea, ¿qué tiene que hacer el Partido Socialista para recuperar otra vez la confianza de esa electorada izquierda, de ese simpatizante, de esa persona que votó en estas elecciones al Partido Popular? Primero, uno dice que radia confianza a los demás cuando uno confía en sí mismo, ¿no? Yo creo que lo que le pasa al Partido Socialista en estos momentos, que está después de las elecciones, todavía no se ha recuperado, ¿no? Y lo que nos falta es más confianza en nosotros mismos y que de verdad podamos ser una alternativa de izquierda al gobierno que en estos momentos está. A veces nos hemos perdido en tener responsabilidad, al tener responsabilidad de gobierno también muchas veces pues te hace ser más prudente a la hora de plantear desde la oposición, plantear iniciativas, ¿no? O ponerte más contundente, así como hizo el Partido Popular, que estaba todo el día dándonos leña. Nosotros no somos así y hemos esperado a ver qué es lo que pasa. Pero sí que es verdad que en el último tiempo el partido va a tener que conectar con la ciudadanía nuevamente porque estamos desconectados. Parece que en estos momentos que la política en general está tan
cuestionada, ¿no? Pues que el Partido Socialista tenga que hacerse un hueco para otra vez crear la confianza suficiente con los ciudadanos. Te digo, primero la confianza en nosotros mismos, que tiene que ser trabajada, y luego la confianza hacia los ciudadanos. Y creo que hay que tener más presencia en la calle, hay que estar con los, como es el Partido Socialista y siempre ha sido, ¿no? El Partido Socialista, la gente ha estado en la calle, ha estado desde una asociación de vecinos hasta una asociación de padres, ha estado involucrado en el tejido social, escuchando los problemas de la gente, y eso, quieras que no, pues al estar cerca la gente confía en ti. Creo que tenemos que volver a nuestro origen y en eso estamos, ¿no? Y echo de menos, doña Isabel, un interlocutor que cada vez que el señor Huer, la señora Cospedal, diga alguna perla, hay un interlocutor del Partido Socialista que de una rueda de prensa y explique lo que hay. Lo hay, lo que pasa es que nosotros no tenemos siempre el Partido Socialista ha adolecido de tener un canal de comunicación para llegar sus ideas a la ciudadanía bastante deficitaria. Lo hay, porque si te fijas, nosotros que estamos en este mundillo vemos que hay gente que sale a la palestra, Elena Valenciano, cuando hay temas de igualdad, o Soraya, cuando hay temas de medio ambiente, por ejemplo, inmigración. Pero sí que es verdad que hay que analizar un medio de comunicación bien para poder llegar a nuestro mensaje. Ahí siempre hemos tenido un déficit, que a ver si se corrige. Y desde luego yo creo que futuro tiene el Partido Socialista y mucho como alternativa al gobierno que está en estos momentos, y posturas de izquierda que en el último tiempo también un poco que nos centramos mucho, ¿no? Y yo que soy de izquierda socialista, pues interpreto que también que la izquierda, la alternativa es una izquierda del PSOE, pero una izquierda del PSOE socialista de verdad, ¿no? Que postule planteamientos de un estado de bienestar que va más allá de dar simplemente servicios, sino de ahondar en los problemas de la gente y de sacar iniciativas de izquierda. El tema del aborto, en el tema de la igualdad, en el tema de todo lo que es la inclusión social, apostar por un salario social, que yo interpreto que en este país tiene que haberlo, porque no bueno, podemos dejar a la gente tirada, ¿no? Y creo que si no es así, si no hay una alternativa de verdad al Partido Popular, que creo que está en nuestro partido, pues nos vamos a encontrar con bastantes radicalismos por ahí que pueden llegar a hacernos, a cuestionarnos muchísimas cosas. Ha pasado en otros países los radicalismos más extremos, y creo que este país no merece tener unos gobernantes que puedan ser muy reaccionarios en algunas posturas. Lo vemos en la derecha, que hay presiones importantísimas de la derecha más recalcitrante de este país, y que ven con buenos ojos que ahora esté la derecha porque pueden sacar bastantes ideologías. Los liberales y neoliberales están ahí haciendo caja prácticamente porque se ven muy acogidos con el Partido Popular. Nosotros tenemos que ser una alternativa bastante contundente, ¿no? Y creo que tenemos que tener ya, le hemos dado tiempo suficiente al Partido Popular para que este país le dé la vuelta tal y como nos dijo que iban a hacer, ¿no? Que iban a quitar el paro, y viéndolo visto, pues hay que ser contundente, porque ni el Partido Popular está llevando a este país a la bancarrota. Lo próximo es una intervención dramática que va a hacerla, porque desde luego si nos prestan dinero para otra vez sanear nuestros bancos, pues vamos a tener que pagarlo. Y nadie exige nada, y parece que este Partido Popular que decía que estábamos todo el día pidiendo limosna, pues está totalmente dado a la señora Merkel y a las políticas más conservadoras de Europa. Pretende que las comunidades autónomas estén también sometidas. Esta comunidad autónoma, la Canaria, se está revolviendo para intentar no ir al fondo de compensación financiera, porque entiende que también va a tener después muy limitada su actuación independiente, porque si estás intervenido por el Estado, luego harás lo que diga el Estado. Y está un poco, a pesar de Soria, de que está todos los días diciendo que nuestra comunidad autónoma tiene que ser intervenida, por así decirlo, porque el gobierno nuestro de Canarias ha dicho que no va a cerrar las cuentas hasta diciembre, como estaba planteado, hasta el 1 de diciembre. Por lo tanto, vamos a meter unos presupuestos, y lo que nos vamos a condenarnos, o esa creo que es la intención del gobierno de Canarias en este momento, a condenarnos para que nos intervengan, para que luego no podamos hacer nada que no nos dicten desde Madrid, ¿no? ¿Cómo percibe la reforma laboral? Pues mala, de hecho la reforma laboral ha destruido empleo, y eso está a la vista. Los expedientes de regulación de empleo se han multiplicado por 300, ¿no? Y la administración pública es efectiva, pero en la privada ha sido desastrosa. Lejos de crear empleo,
lo que ha hecho es destruir el empleo. Y nos tememos lo peor. Creo que de aquí hasta final de año se va a destruir mucho más empleo. La campaña de Navidad viene difícil, difícil porque es uno de los meses donde más se contrata. Y no vamos a estar a la altura de las circunstancias, entre otras cosas porque se ha bajado el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y eso va a dar como consecuencia una caída del consumo en la época de Navidad. La gente va a comprar lo que pueda comprar y desde luego va a hacer sus cálculos porque si no llega, no llega. Y ahora que están con los libros, pues ya se quedan ya en bancarrota. En el caso de que algunos puedan comprarlo, otros no pueden. Contré más para Navidad. El consumo interno ha caído, con eso ha caído también el empleo que se genera internamente. Y nada parece que vaya a reactivar la economía. Confiar solo en el mercado para que se reactive la economía bajando poder adquisitivo de aquellos que tienen trabajo hoy en día en nuestro país, creo que es muy peligroso y que es un bucle que va a dar unas consecuencias alarmantes de aquí a final de año. De hecho, el gobierno dice que va a seguir generando empleo, desempleo, se va a ir generando desempleo y no hay esto, nadie que lo pare, ¿no? Otro tema importante, ¿qué importancia tiene la mujer en el tema de empleo? Porque realmente la pobreza tiene cara de mujer. Claro, ¿no? La reforma laboral afecta a la mujer. Las personas mayores son las más, la falta de servicios de personas mayores, las mujeres son las más afectadas. La reforma laboral daña expresamente a las mujeres porque se carga el equilibrio territorial, es decir, la conciliación de la vida familiar y laboral pasa a un segundo plano, o renuncias y te vas para tu casa o tienes que tener un aguante increíble. En el tema de la reforma laboral lo que vemos, la precariedad en el trabajo es de las mujeres, las jornadas parciales obligatorias, no porque uno lo desee, las cogen las mujeres. Hay algo positivo, que las mujeres están emprendiendo más que los hombres en este tiempo, a partir de que cogen pues todas las aportaciones del desempleo y pueden generar empresas. Las mujeres ahí están creciendo, pero desde luego que las más afectadas en una reforma laboral siempre son la parte más débil, que son los jóvenes, las mujeres jóvenes y las mujeres en general, porque sus condiciones son muy en precario, ¿no? Se han bajado los sueldos, con lo que nos han dado gato por liebre encima en esta reforma, porque se bajaban los sueldos a costa de que subieran nuevos empleos. No solo no han habido nuevos empleos, sino que encima pues han bajado a las personas que tenían un trabajo, pues les han bajado a mínimos, ¿no? Yo creo que este país en muy poco tiempo, en escasos 9-10 meses que lleva el gobierno del Partido Popular, se ha notado el cambio a peor, muy a peor. Y lo que los augureros que decían del Partido Popular, que según ellos iban a llegar, iban a generar empleo, que la crisis esta la hubiera provocado Zapatero, que no es cierto y que ya ellos lo reconocen, como así lo dicen, porque ya hablan de los mercados y no hablan de la herencia, y además que es así, pues hacen que este país... Todo lo que dijeron se han tenido que decir, desde la subida de impuestos, cuando dijeron que no iban a subir impuestos, hasta una reforma laboral que nadie explicó, hasta la reforma de la sanidad con el repago que no explicaron, y hasta los índices que estamos llegando de empobrecimiento de la población. Y si te hablamos de educación, que se han bajado la beca, se han subido las tasas universitarias, en Canarias 40%, un 40%, a ver quién puede estudiar en una universidad. Y eso ha hecho que este país está mucho peor que hace 9-10 meses que estaba el gobierno socialista. ¿Qué importancia tiene la ley de igualdad? Porque en el gobierno de Mariano Rajoy, que yo sepa, hay 3 o 4 mujeres nada más en ese gobierno. Sí, pero además tampoco representan al movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todo lo contrario, hay algunos incluso ministros que son totalmente recalcitrantes, ¿no? Estamos hablando de un señor que estaba vestido de progre, como el señor Gallardón, vestido de progre, nada más, porque se ha destapado y resulta que es peor incluso que muchos que ya venían de la derecha más recalcitrante. Yo todavía no he oído hablar tanto al señor Mayor Oreja como al señor Gallardón de lo que es todas las políticas de retroceso en materia de justicia que nos afectan a las mujeres, ¿no? En el tema del aborto está clarísimo, pero también el desarrollo de la ley de igualdad se ha paralizado totalmente y está muy en pañales. Allí donde gobierna el Partido Popular está desestructurando el Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar afecta todos esos recortes, a quien primero afecta es a las mujeres. Desde, como te digo, las personas mayores, desde en la conciliación de la vida familiar, en el Cabildo mismo se han cargado, bueno, las guarderías infantiles, como hay un ayuntamiento como Firga, donde inexplicablemente pues se cierra la guardería infantil.
Y por otro lado, el Cabildo la semana pasada le daba una subvención de 20.000 euros a la escuela infantil. No entiendo nada, ¿sabes? No entiendo cómo se hicieron una cosa que le da 20.000 euros de subvención. Además, presentas un proyecto. No entiendo nada. Y eso quiere decir que no se tiene en cuenta ni en la agenda política del Partido Popular, allí donde gobierna, en el Cabildo, en los ayuntamientos, en la comunidad autónoma, en el gobierno de España, allí donde gobiernan las políticas de igualdad pasan a un tercer plano, si es que están en un tercer plano, y no hay prioridad en absoluto. Y eso, la lucha de las mujeres ha sido despacito durante un siglo para que vengan estos a cargársela en un día, ¿no? En 10 meses, escaso. Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Isabel, por estar aquí esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que la entrevista de hoy, doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria, haya sido su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.